creo que cada región de Colombia tiene algo que decir y de cada región salen determinados ritmos, que es ahí donde está la búsqueda que hicimos con esta canción Cometas. Después de este postulado etno político de mi socio Juancho, yo quiero volver un poquito el tiempo atrás. Tal vez el primer apoyo que tuvimos fue de nuestra familia, nuestros padres, porque... Que no sabían en qué se estaba metiendo. Si no sabían. Al comienzo de los 80, cuando todo el cambio de las comunicaciones se estaba viendo en Colombia con la televisión de blanco y negro a color y la entrada de los videos y todo eso, recibimos el primer apoyo, digámoslo así, importante a nivel de medios, que fue a través de Manolo Belón y el programa de la Telediscoteca. Compañía Ilimitada, indudablemente, como lo han visto, uno de los buenos grupos colombianos con mucha proyección. Ojalá los veamos pronto en el acetato. Conocido estudio Tres Virgos, con la participación de uno de los músicos de Carlos Santana, Mingo Lewis. Ahora la agrupación toma un nuevo rumbo y está preparando su segundo trabajo. Nos complace ofrecerles un anticipo de lo que será el nuevo sabor tropical fusionado con el rock de Tribu 3.
Corta. Muchos andamios, luces, amplificadores, sonido en cantidad. Un equipo humano profesional con muchísimos días de trabajo que han hecho posible el concierto de conciertos. Bogotá en armonía. Y ojalá que así sea. Un homenaje a nuestra querida capital en sus 450 años. Un evento sin precedentes en la historia musical de Colombia. Porque aquí van a estar reunidos los más importantes grupos e intérpretes del rock pop en español. Una realidad ya en Latinoamérica. Aquí van a estar esta noche con nosotros. Morgan era Montego Bay, hay un rumor de amor perdido. Hoy amigo es un rumor distante y un amor errante y corazón herido. Existían grupos de rock acá, pues mucho menos iba a existir un grupo así. Pues sí, chavos, aquí estoy con los colombianos de Estados Alterados. Si acaban de prender el televisor, se han perdido una plática muy interesante y toda la acción colombiana. Sería uno cada mes, cada 2 meses, para el segundo domingo de cada mes, hacer algo así.